Buenos días a todos los panelistas y a todos los asistentes a esta conferencia, Reapertura de Colegios y Riesgos y Oportunidades. Mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Vamos a esperar 2 minutos adicionales para que terminen de conectarse el resto de los asistentes. Mientras tanto, los invitamos, si tienen alguna duda técnica, a escribirle al panelista que se llama Soporte Técnico y si tienen alguna inquietud o pregunta sobre esta temática, por favor, comunicarse a través del chat con el panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Nos vemos en 2 minutos. Buenos días nuevamente a todas las personas que nos acompañan en este momento a la conferencia web de Apertura de Colegios, Riesgos y Oportunidades. Queremos contarles que esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online Educación en tiempos de emergencia sanitaria, ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Queremos recordarles que tendremos durante el desarrollo del webinar espacios para responder las preguntas que nos compartan, por lo cual los invitamos a través del chat a escribirle al panelista que se llama Preguntas y Respuestas, enviándole todas las inquietudes que ustedes tengan. Adicional, queremos contarles que esta actividad está siendo grabada y al finalizar la misma les compartiremos un correo electrónico para que puedan volver a revivir este evento. El día de hoy nos acompaña como moderadora de esta actividad Sandra García Jaramillo, que es profesora asociada de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Sandra es ingeniera industrial de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en administración pública
de la Universidad de Columbia y un doctorado en política social de la Universidad de Columbia. Sandra, buenos días. Cedemos la palabra para poder iniciar con esta actividad. Bienvenida. Hola, pues no, muy buenos días a todos y bienvenidos a este seminario, que es el primero de una serie de seminarios que hemos organizado con el Ministerio de Educación, justamente dada la coyuntura actual que pues ha puesto a prueba a los sistemas educativos pues en el mundo, y pues Colombia no es la excepción. La idea es que esta sea una oportunidad no solamente para analizar qué acciones concretas se pueden tomar en este momento de emergencia, sino también una oportunidad para repensar hacia adelante el sistema educativo. Y como les digo, este es el primer seminario de una serie de 8 seminarios. El propósito del seminario de hoy básicamente es conversar sobre los riesgos y las oportunidades asociados a una eventual reapertura de colegios. Y sobre todo centrar la conversación en cómo prepararnos como sistema educativo y como comunidad educativa para una reapertura segura para todos. Tengo el gran gusto de tener pues un panel de lujo, comenzando por la viceministra de Educación Básica y Media, Constanza Alarcón, la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla. Isabel Segovia, pues que tiene una amplia experiencia en el sector, tanto desde el sector público como del sector privado en temas de educación, y actualmente es la directora de Jardines Origami. Y Diego Lucumí, quien es profesor de la Escuela de Gobierno y es experto en temas de salud pública. No, sin dar más preámbulo, yo le voy a pedir a todos, les quiero dar a todos, y Cami, si quieres ya quitar la presentación, quiero darles a todos una muy calurosa bienvenida, agradecerles a los panelistas por su presentación, por estar con nosotros en este momento. Y en lugar de darles a todos la palabra para saludar, quiero arrancar de una vez con las preguntas y pedirles a cada uno, cuando sea su turno, pues saludar. Pues aunque vamos unos minutos adelante de lo planeado. También contarles que el chat está abierto. Tenemos una estudiante de Gobierno de Asuntos Públicos que está muy empapada en los temas de educación, que nos está ayudando a sistematizar las preguntas, de manera que al final vamos a tener 10 minutos en donde podamos también responder a las preguntas y comentarios de quienes nos están escuchando en este momento. La primera pregunta que tengo, pues para poner en contexto la charla o la conversación de hoy, es pues reconociendo que estamos en un contexto de miedo y de incertidumbre, justamente en estas semanas que vienen frente a la situación sanitaria, pues no podemos parar de pensar y de conversar y de planear sobre una eventual reapertura de colegios. Y la primera pregunta es, ¿por qué abrir o no abrir los colegios? ¿Por qué es importante el rol de la escuela y más en este contexto en el que estamos viviendo? Y quisiera darle primero entonces la palabra a la viceministra. Adelante, viceministra. Y muy buenos días. Sandra, muchas gracias a ti. Un saludo especial a los panelistas que nos acompañan. Coincido contigo, un honor estar compartiendo mesa con Isabel Segovia, que la conozco hace muchos años y hemos tenido oportunidad de trabajar en varios temas alrededor de primera infancia, con Edna Bonilla, que está asumiendo un reto también bastante fuerte en este momento desde la Secretaría de Educación Bogotá, de Bogotá. Y bueno, un Diego, profesor, que es para nosotros muy honroso, la academia puesta también en el marco de de este debate. Te agradezco, Sandra, la pregunta sobre por qué pensar en la reapertura de las escuelas en este momento en genérico. Y lo primero es entrar diciendo que nosotros somos conscientes de que en este momento es muy complejo por las razones de contexto, por la manera como se están presentando las cifras, a que se entienda con facilidad qué es lo que se está buscando y se está planteando desde el Ministerio de Educación. Pero el planteamiento básicamente es, primero, entender qué significa para una sociedad la institución escuela. Es básicamente como entorno donde claramente nosotros no estamos agotando la existencia propia como una institución fundamental a nivel social en todas las comunidades para los temas de aprendizajes académicos de los niños, si es lo que se quiere, para un tema solamente en problemas de mejorar, ampliar o fortalecer aprendizajes re relacionados directamente con
procesos de orden curricular. Sandra, el tema va mucho más allá. En países como los nuestros, principalmente en estos de América Latina, la institución educativa es una institución protectora. Es una institución que permite también trabajar de la mano con la familia y con otras instituciones sociales para la garantía de los derechos de los niños. Y evidentemente sabemos que si bien en este momento las cifras no favorecen ningún proceso de inicio en temas de lo que se ha denominado alternancia, nosotros sí tenemos que ir generando mecanismos de preparación para lo mismo. Hoy hay robusta evidencia, resultados, digamos, de documentos oficiales en torno a entender que cómo se comporta como ese escenario que promueve no solamente el aprendizaje, sino el desarrollo integral de los niños, donde claramente la construcción de conocimiento se traduce en unos proyectos, en la posibilidad de construcción de proyectos de vida, pues existen varios informes de UNICEF, de las universidades, Harvard se ha pronunciado, Oxford, tenemos una relación importante de condiciones y situaciones en este momento que están mostrando cuáles son los impactos que se tienen en materia básicamente en cuatro líneas fundamentales. Los temas de salud mental de los estudiantes, de los niños, niñas, adolescentes y sus familias claramente están comprometidos en este proceso. Segundo, sobre lo cual hay robusta evidencia para mostrarlo. Segundo, los análisis que se han hecho en el marco del COVID han mostrado también que la apertura y cierre de instituciones educativas, como se hace en contextos tan controlados, preparados, acompañados, no logran mostrar impactos importantes en la magnitud de lo que hoy socialmente sí es una condición muy difícil y fuerte, digamos, de manejar en materia de impactos directos para el crecimiento o el incremento de la afectación por el COVID. Pero vamos a tener también afectaciones importantes, lo sabemos, deberíamos estar más pendientes, tal vez, en eso, en este momento, pero les debemos decir que no es nuestro punto central y son los rezagos académicos que se va a presentar, lo cual se revierte. Estamos mucho más concentrados en este momento en los temas de salud mental, bienestar y obviamente garantía y seguridad para los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Está también los impactos que va a tener y que se están demostrando sobre los temas de pobreza y pobreza extrema. Siempre bajo situaciones de esta, la población más afectada en el mediano plazo es la población infantil, y ese es otro elemento importante que como sociedad tenemos que estar revisando y estar mirando. El impacto sobre su seguridad, Sandra, finalmente, me parece que es muy importante traerlo acá, el incremento sobre los temas de violación de los derechos de los niños, el tema de maltrato, abuso, pero también temas referidos a lo que hoy hace referencia a situaciones como niños que están, digamos, participando en procesos al margen de la ley, niños que están en condiciones de explotación laboral, niños que están siendo sacados de la institución educativa. En este momento nosotros tenemos un nivel de abandono escolar muy alto en comparación de la matrícula del año pasado a la de esta matrícula. Un niño que no esté en el sistema educativo, así sea en condiciones de aislamiento preventivo, es un niño que está en condición de riesgo. Ahí ya hay unos llamados y un ejercicio importante, y por eso el actuar directo con la Secretaría de Educación para poder hacer seguimiento permanente en un mensaje que es el que siempre se ha mandado y donde creo que es fundamental también hacer claridad, Sandra, en este escenario. Hemos dicho, vamos a trabajar, tenemos que prepararnos, no podemos volver a repetir la situación que nos pasó cuando en 2 días nos tocó de un momento a otro entrar en aislamiento y las implicaciones que esto tuvo para la familia, para los niños, para los maestros, con las condiciones que hoy tenemos para avanzar en el proceso educativo. Entonces estamos diciendo es, hay que empezar ya, hay que empezar a hacer la preparación porque los niños en el momento en que sea conveniente, en que estemos seguros, en que haya voluntad de la familia, en que la curva y el manejo de la pandemia territorialmente lo permitan, porque tiene un comportamiento muy distinto en las entidades territoriales. Eso es muy importante en este análisis tenerlo en cuenta. Pero además
que estén listas las instituciones educativas y claramente tenemos que trabajar muy fuerte para generar condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas. Por eso desde ahorita empezamos, por eso hace más de 3 semanas entregamos el lineamiento y por eso estamos en el ejercicio de decir, solo cuando esas condiciones se cumplan, podremos empezar a manejar el esquema de alternancia. Pero hay un elemento, Sandra, y con este término, porque sé que hay unos temas de tiempo, y es, hay muchas comunidades en el país, principalmente en zonas rurales, poblaciones indígenas, comunidades, que nunca han estado en aislamiento, que evidentemente siguen porque no tienen otra opción. Nosotros tenemos, y sobre esto es muy importante, y el llamado, y siento que ya cuando entra la academia y ustedes hacen de debates desde otros puntos de vista, hay que entender las condiciones de país, la multidiversidad que existe. Somos un país pluriétnico, somos un país también con mucho rezago e inequidad social. Entonces, claramente hay condiciones, la oferta de las residencias escolares se comporta distinto. Nosotros, obviamente, el tema de aislamiento fue total, sin distinción, pero hay comunidades que internamente han decidido retornar cuando sus maestros están en la zona, cuando evidentemente hay condiciones y hay cercos que ellos mismos han generado para autocuidarse. Evidentemente la institución educativa como ese espacio de encuentro y de posibilidad hoy sigue funcionando. Necesitamos abrirlo, hacerlo explícito, conocerlo para entrar y ayudarles, porque tenemos que reforzar medidas de prevención en esas zonas y en esas regiones del país. Entonces, por eso es que es importante, concretando tu pregunta, por eso es muy importante conversar en este momento sobre el retorno a las instituciones educativas y la importancia de la institución educativa en el proceso de desarrollo de un niño y en su protección integral. Perfecto, muchísimas gracias, viceministra. Pues justamente pues su intervención y lo último que está diciendo pues me lleva a una siguiente pregunta, y es justamente cómo vamos a prepararnos para esa reapertura y cómo podemos preparar a los colegios y a la comunidad educativa para una eventual reapertura, perdón, de colegios, y cuáles son esas consideraciones más importantes que debemos tener. Y quisiera darle la palabra y un saludo muy especial a Isabel Segovia para contestar esta pregunta. Isabel. Hola, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Pues muy contenta de estar acá. Vice, qué bueno verla y saludarla. A la Secretaria de Educación, también un honor estar aquí sentada, yo me siento importantísima con este panel, y a Diego, pues saludarlo y con mucho gusto de conocerlo y de saber, de conocer sus opiniones. Con relación a esa pregunta, digamos, yo quisiera enmarcar el tema otra vez en que hablar de eso en este momento, pues suena un poco miedoso. Obviamente estamos en una situación, digamos, estamos en una situación crítica, en algunos sitios más que otros, como lo dice Constanza, porque hay otros que ya están dando la vuelta lentamente en la curva. Pues tenemos que tener esa consideración para tomar cualquier decisión. La idea realmente no es tomar una decisión apresurada. Yo les digo, digamos, me toca admitir que pues, no me da ninguna alegría estar en esta situación ni en este momento, pero finalmente todo el sacrificio que hicimos previamente fue para llegar a afrontar este momento lo mejor posible. Y yo, pues, digamos, seguramente la historia dará la razón sobre todos estos esfuerzos y todas las implicaciones que tuvo, particularmente para los niños y jóvenes, que es de eso que estamos hablando, seguramente dará la razón de esas políticas que se hicieron. Y pues al final del día, pues ya estamos enfrentando el momento para el cual nos preparamos. Entonces eso quiere decir que también ya deberíamos empezar a enfrentar el momento posterior a este momento para el cual nos estamos preparando. Y entonces en ese contexto es que quiero pues, decir de manera muy responsable que en ningún momento se está tratando de decir que las instituciones educativas deban abrir mañana ni el 1 de agosto. Yo estoy de acuerdo que este es justamente el momento en donde va a ser muy difícil hacerlo. También pienso, como lo dijo la vice, que hay sitios en donde ni el COVID ha llegado y el distanciamiento, digamos, da las condiciones, y como a nivel nacional creo que hay que hacer un análisis muy detallado de donde pues, ya se podría o próximamente se podrían abrir las instituciones. Pero para hablar de manera generalizada, que es muy difícil en el contexto de Colombia, porque como lo dice la vice, somos muy diferentes en distintos sitios.
Pues obviamente yo en términos prácticos pienso que hay tres cosas que hay que tener en cuenta, que sé que Bogotá ya las está teniendo en cuenta porque ayer vi a la secretaria en un Facebook Live donde dio toda la explicación de lo que está pasando, pero muy sinceramente Bogotá no es una ciudad que me preocupe a mí. Yo creo que tiene las características y el equipo y los recursos para salir adelante de este proceso. Iría como en tres líneas particularmente. Uno es en el tema de infraestructura y obviamente yo pensaría que ese es el tema más fácil, obviamente requiere de recursos, pero pues obviamente hay que evaluar el estado de cada una de las instituciones, evaluar qué comunidad lo rodea, cuántos niños tiene, si la infraestructura es la correcta y empezar a invertir en las reformas que se deben invertir y en los ajustes que se deben hacer para tener las condiciones de bioseguridad y poder, digamos, recibir a los niños nuevamente. Eso, digamos, es lo más fácil, es difícil, los recursos, la organización, etcétera, pero pues es lo más fácil, eso es un diagnóstico frío. Hay un tema muy crítico para mí que me parece que en algunos sitios uno oye un poco más de eso, pero que tal vez no se le está poniendo la suficiente atención, que es el tema de los docentes. Los docentes en este momento toca acompañarlos, y acompañarlos es darles capacitación y apoyo psicoemocional, porque ellos también están pasando por un momento muy crítico, y prepararlos para lo que se viene. La presencialidad que vamos a tener no va a ser la misma que estaba antes. Por consiguiente, tienen que aprender de bioseguridad y de cómo mantener los niños y de cómo entretenerlos en eso. Tienen que, efectivamente, meterse en un problema de rezagos académicos muy complicados que se van a dar. Todos sabemos que todos los niños, independientemente del contexto, obviamente los más necesitados más que los más privilegiados, van a tener rezagos en el tema académico. En países tipo Corea, donde la conectividad sea perfecta, donde los maestros están formados para la conectividad, se ha mostrado que los niños rinden mucho más cuando han tenido periodos muy largos, mucho menos cuando han tenido periodos muy largos de conectividad. Entonces, no, se van a encontrar con unos niños y unos jóvenes en unas condiciones distintas a las que dejaron, que además van a tener unos temas psicoemocionales y psicosociales muy complejos que enfrentar. Entonces, el reto para los docentes va a ser gigantesco. Y yo creo que en este momento, y además hay que seguirlos preparando por la virtualidad porque la presencialidad no se va a dar completa, y enseñar presencialmente y virtualmente son cosas completamente diferentes. Entonces, mejor dicho, el reto y la carga que le está cayendo al personal docente es gigantesca, y creo que es donde más esfuerzo deberíamos estar haciendo para acompañarlos, formarlos y prepararlos para lo que se viene y para que puedan seguir enfrentando la crisis en la que estamos, porque además no es como que estemos en un periodo de receso para formarnos, estamos en un periodo de receso para llegar a la presencialidad, pero pues estamos en ese problema. Por último, y no menos importante, es el tema de las familias. Las familias están pasando por un momento muy estresante, los niños están pasando por un momento supremamente estresante y complicado emocionalmente. Tenemos que acordarnos que los padres de familia por lo general no somos profesores. O sea, podemos acompañar en los procesos educativos de los niños y esto ha sido una gran oportunidad probablemente para muchos de poder acompañar eso, pero no estamos formados para ser profesores. No tenemos ni la paciencia, ni el carisma, ni la formación. Y por consiguiente no se puede ponerle esa carga a los papás, y eso es asumiendo que tienen el tiempo. Hay muchos que ni siquiera tienen el tiempo ni la capacidad de poder acompañar a sus hijos. Entonces, esta relación que ya se ha generado, que creo que es una de las cosas positivas a resaltar de la crisis, hay que saberla continuar y mantener, y sobre todo ayudar a los padres de familia a soltar un poco ese temor, porque ese temor está teniendo más repercusiones, digamos, en el encierro de los niños que en la libertad de entender que las autoridades y la gente que sabe está haciendo las cosas con responsabilidad. Entonces creo que ahí hay un trabajo gigantesco también que hay que hacer. Y por último me voy a meter en un tema un poquito más político, que no puedo no dejarlo de decir. Digamos, tenemos que tener mucha decisión política en este momento y tener una unión para hablar por los niños y los jóvenes. Digamos, ellos necesitan voz y no la tienen. Entonces, yo entiendo y pues sé lo difícil que es eso en este momento, y entiendo que obviamente la salud está por encima de cualquier otra cosa en este instante, pero inmediatamente después de la salud está la educación y el entorno protector de los niños. O sea, no se puede dejar como una cosa aparte. Y si nosotros, digamos, como personas involucradas en el tema educativo y como líderes del sector, no estamos hablando no solamente por la salud de los niños, este país lo está haciendo bien, lo estamos
Tenemos que estar hablando por la educación y el desarrollo protector y emocional de ellos y tenemos que hacerlo unidos. Y para eso se van a necesitar no solamente decisión política, sino muchísimos recursos. Y los recursos todos que se están poniendo en la salud se deberían estar poniendo en la educación al mismo tiempo. No, me preocupa mucho que haya entidades territoriales, que no es el caso de Bogotá, y en eso pues me da mucha alegría, que estén diciendo desde junio que van a cerrar hasta diciembre. Digamos, eso no tiene ningún sentido. Pues hay que mirar en qué momento estamos, ¿no? Y evaluar cuáles son las condiciones. Y si toca irse hasta diciembre, pues nos vamos hasta diciembre cerrados, pero no puede estar uno diciendo en junio que no va a abrir hasta diciembre. Y entonces, eso es una cosa, digamos, que como instituciones políticas no deberíamos dejar ni permitir que pasara. Entonces creo que aquí hay un esfuerzo pues muy grande que tenemos que hacer entre todos. Yo sé que no es fácil, yo he estado de ese lado, pues no me ha tocado, nunca me tocó una cosa tan dura como la que le está tocando a ustedes, ni más faltaba, y pues no pretendo ser bajo ninguna circunstancia irrespetuosa porque sé que hacen todo lo posible. Pero pues ojalá, digamos, este diálogo pues nos ayude como a ir clarificando, ideas de lo que podríamos seguir haciendo pues para poder retornar lo antes posible a las instituciones educativas. Muchas gracias, Isabel, y pues quisiera atar también parte de lo que dijiste y el tema de la decisión política, y pues lo has reiterado un par de veces que pues Bogotá pues está, digamos, como dando ejemplo frente al manejo de la crisis. Y pues quisiera darle la palabra a la secretaria con un saludo, secretaria, con estas dos preguntas. Quiero, pues, si quiere replicar un poco a esto último que dijo Isabel sobre el mensaje de las autoridades locales y de las secretarías de educación hacia pues, la eventual reapertura y decisiones, digamos, de hacer lo posible por hacerlo cuando se permita, pero pues como replicar a eso. Y también quiero dejarla con una pregunta, secretaria, y es frente al rol de los padres de familia, que ya también Isabel menciona, pues que ellos no son profesores ni están formados para ello, pero pues sí, pues en este momento que han estado más cerca que nunca al trabajo de sus hijos en el colegio, pues cómo podemos aprovechar esa cercanía de los padres y pues, la experiencia que están teniendo en este momento para potenciar el desarrollo de niñas y adolescentes y pues, experiencias que ustedes estén adelantando que nos pueda compartir en ese sentido. Entonces, secretaria, le doy la palabra y muchas gracias por estar con nosotros también. No, Sandra, qué placer de verdad estar con personas a las que admiro, pero pues además quiero y que nos hemos encontrado también en otros momentos de la vida, salvo con Diego. Pero pues mi saludo a ti, a la vice, a Constanza, a Isabel, y pues muchísimas gracias. Creo que nos hace falta conversar, creo que nos hace falta dialogar más, escucharnos más y ponernos siempre en los zapatos del otro. A mí a veces me aterra cómo nos ponemos en unas posiciones absolutamente fuertes, radicales, sectarias, frente a algo que la humanidad desconocía y en la época reciente, es que llevábamos más de 100 años en una pandemia, entonces pues nadie sabe cómo es que se maneja esto, uno tiene intuiciones y pues en este momento como secretaria la responsabilidad de tomar decisiones poniéndonos siempre en los zapatos del otro, pero también escuchando a los científicos, escuchando a la comunidad, escuchando a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Yo creo que esto es fundamental. Como en el debate tienen que estar en el centro, son ellos. Nosotros tuvimos un conversatorio el viernes de la semana pasada con padres, con niños, con directivos docentes, y entre los mismos niños no había acuerdo. Había unas niñas que decían, yo tengo miedo de regresar al colegio. Y otra niña chiquita decía, yo quiero regresar al colegio. ¿Por qué no me dejan regresar al colegio? Yo quiero ver a mis amigos, a mis amigas. Nosotros en Bogotá lo que hemos tomado es la decisión de ir tomando la decisión de forma pausada, de forma calmada. No hemos querido tomar la decisión de que todo el semestre, ayer un poco les decía eso a los periodistas, no podemos tomar la decisión porque es que nosotros no sabemos qué va a pasar ni en 15 días, ni en 20 días, ni un mes, ni en dos meses. No sabemos qué es lo que va a suceder con esta pandemia. Entonces, en este momento, claramente no están dadas las condiciones para el regreso. Nosotros lo hemos dicho y en Bogotá la decisión la hemos tomado técnicamente. Vamos a hablar de una eventual reapertura gradual al colegio, a las escuelas,
cuando se presenten tres condiciones: la disminución de la curva epidémica de los casos, la disminución de la positividad diaria y el control ausencia de brotes. Y saber en las UPZs o en las áreas circundantes a los colegios. Pues Bogotá es una ciudad con 20 localidades que se están comportando distinto. Entonces, seguramente las decisiones a nosotros nos va a tocar tomarlas teniendo en cuenta las localidades, ese comportamiento que se da en cada una de esas áreas. Entonces, con base en eso, nosotros hemos dicho, calma, créanme, yo les he dicho a los maestros, créanme que no vamos a poner en riesgo el bienestar de la comunidad, y el bienestar incluye el bienestar físico y el bienestar mental. Entonces, hemos hecho ese llamado, calmémonos, créannos en que nosotros estamos tomando esas decisiones, pero aprovechemos lo bueno que ha pasado. Y entonces, esto me sirve para la pregunta, Sandra, que tú me hacías sobre los padres. Hay cosas buenas en esto, han sucedido cosas interesantes en esta pandemia. Antes, cuando yo soy profesora en la Nacional, entonces hice varios estudios y decíamos, el colegio aporta entre el 30 y el 35% de la formación integral de los niños. El resto lo aporta la familia, el entorno. Pues resulta que ahora ese entorno le tocó manifestar cómo es ese aporte a la formación de los niños. ¿Qué hemos hecho? Hablar con los padres. Hablar con los padres. Hace 15 días hicimos una encuesta, no diálogo, aclaro, y el 88% dijo que no mandaría a su hijo al colegio. Dijo, mire, yo no mando a mi hijo al colegio. Entonces, creo que hay que entender ese temor. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Un llamado a la corresponsabilidad. Un profesor amigo mío físico con dos postdoctorados de la Facultad de Ciencias de la Universidad me decía, me di cuenta que a mi hija le están enseñando mal matemáticas, la niña está en sexto. Y entonces necesitamos este espacio para que nos diéramos cuenta de eso. Entonces, la corresponsabilidad ha sido la base para formular unas estrategias pedagógicas. Y las hemos aprovechado, uno, para fortalecer el acceso a los recursos tecnológicos, para mejorar las relaciones, la comunicación, el acompañamiento y el desarrollo de las actividades. Dos, fortalecer habilidades para la organización de espacios, tiempos, recursos. Hoy, por ejemplo, estamos diciendo, la casa puede ser un excelente laboratorio, la cocina puede ser un excelente lugar para que los niños aprendan a medir, a mezclar y demás. Estamos para que nos ayuden a desarrollar procesos autónomos de aprendizaje y para que haya un mayor trabajo, una articulación entre docentes, familias que faciliten el acompañamiento. ¿Qué estamos también haciendo? Identificando, profundizando los intereses de los estudiantes. Eso es importante. Seguramente los estudiantes, teniendo ahora un poco más de tiempo en su casa, una de las chicas que participó en el conversatorio del viernes me decía, estoy más cercana a mis papás, hablo más con mi mamá, hablo más con mi papá, porque estoy, digamos, todo el tiempo. Entonces, nosotros queremos utilizar todo eso que se ha dado en este proceso y queremos plantear una red de familias cuidadoras. Esa, digamos, es una de las apuestas, quedó dentro del plan de desarrollo, tomar esas redes, esas redes de padres de familia que le aportan a los niños, que le aportan a las familias y que le aportan a los colegios. Entonces tenemos algo que hemos llamado incitar siglo XXI, que sean acciones de convivencia en la escuela que se puedan repetir. Y lo otro que estamos haciendo es un programa que hemos llamado Los niños y las niñas educan a los adultos, porque también creemos que puede ser un muy buen espacio. Estamos tomando, por ejemplo, casos como el reciclaje. Los niños y las niñas nos pueden enseñar mucho más. Entonces, estamos trabajando en una serie de estrategias que permitan ese acompañamiento de las familias. ¿Qué es claro? Y esto para finalizar, que cualquier eventual reapertura de colegios pues tiene que contar con la decisión de los padres. Nosotros en eso estamos absolutamente comprometidos, la voz de los padres. Pero también les hemos dicho a los padres, hay que escuchar a los niños, hay que escuchar a los niños, a las niñas, y que ellos siempre estén en el centro del debate. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, secretaria, y pues espero, sé que hay muchas preguntas, ya están saliendo muchas preguntas en el chat, pero hay, pues quiero como terminar de cubrir pues temas muy prioritarios para este diálogo y esperar poder tener un poco más de interacción entre ustedes. En este momento, pues justamente pues estas condiciones que la secretaria y la viceministra Isabel mencionan sobre
las condiciones para abrir, ¿no? Y las condiciones para abrir, por supuesto, tienen que ver mucho pues, con minimizar cualquier riesgo de contagio y pues, o minimizarlos. Y pues como lo mencionaron ustedes, pues hay mucho temor frente a este tema, sobre todo por parte de los padres de familia. Entonces quisiera pues darle la palabra a nuestro experto en salud pública, a Diego Lucumí, sobre este tema. Y Diego, que nos cuente un poco como qué estrategias y medidas se pueden planear para esa reapertura de manera que sea segura para toda la comunidad educativa, cómo aprovechar de pronto las diferencias en susceptibilidad de contagio por edades de los niños, en fin, como cuáles son esas consideraciones en los temas en la dimensión de salud. Entonces, Diego, con un muy especial saludo también, te doy la palabra. Hola, Sandra, muchas gracias y buenos días para los que nos siguen. Y bueno, un gusto poder estar aquí con la viceministra, con la secretaria, con Isabel. Bueno, así sea por este espacio que podamos conversar sobre este tema tan importante. Yo quisiera, Sandra, digamos, arrancar con algo y tratando de acoplarme a lo que se ha mencionado previamente. Y es, claramente estamos en una circunstancia que genera mucha incertidumbre. Y hay que reconocerla porque es legítimo. O sea, estamos, los temores, los miedos, creo que es un elemento legítimo. A veces desde la academia se nos ha criticado porque se nos dice que nosotros solo nos basamos en la evidencia y no estamos reconociendo como esos temores. Y yo, digamos, a lo que quiero acogerme es que es muy importante escuchar todas esas voces, pero también es muy importante que le demos un papel, digamos, a la evidencia que tenemos en este momento sobre qué ha pasado y lo que se ha venido construyendo, porque el riesgo con el que nos podemos quedar es que solamente nos quedemos al lado de los miedos, pero no seamos capaces de abordar la evidencia y entenderla y ver su aplicación. Entonces, para empezar, digamos, como respondiendo a eso y partiendo de esa idea inicial, yo creo que, digamos, hay como tres cosas que a mí me gustaría mencionar alrededor de eso. Lo primero es, sin quererme meter en cosas muy epidemiológicas, pero sí quisiera como precisarlas. En este tema creo que hay tres asuntos o tres conceptos que vale la pena que todos empecemos como a interiorizar y a reconocer frente a lo que implica la epidemia en el contexto particular de los niños. Uno es el concepto de susceptibilidad. El otro es el de severidad y el otro es transmisibilidad. La susceptibilidad, pues es, digamos, la posibilidad que yo tengo de desarrollar, en este caso, la enfermedad a partir de la exposición que tenga a la misma o al virus. ¿Qué se ha encontrado hoy y qué se sabe hasta hoy? No hay total certidumbre, no hay total certeza, pero lo que se sabe, por ejemplo, en términos de susceptibilidad, es que los niños y los jóvenes, pero particularmente los niños más pequeños, parecen tener una menor susceptibilidad a la infección. Y eso es importante reconocerlo. O sea, hay una evidencia ya cada vez que apunta en esa dirección. Y hay una serie de mecanismos plausibles que permiten, digamos, correlacionar esos hallazgos epidemiológicos con factores tanto biológicos como de la misma epidemiología. Entonces, ese es un elemento importante. Donde hay mucha mayor evidencia, donde hay mucha ya mayor evidencia, es que la severidad de la enfermedad en los niños es mucho menor en comparación con otros grupos de la población. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento muy importante a tener en cuenta. El otro asunto que ha preocupado mucho es el tema de la transmisibilidad, o sea, qué tanto pueden contribuir los niños a transmitir la enfermedad a otros grupos poblacionales. Y ahí también hay una evidencia cada vez mayor de que el efecto, digamos, que teníamos inicialmente o las preocupaciones que teníamos parecen ser menores en términos o el efecto de los niños en transmisibilidad puede ser mucho menor de lo que se había pensado. Entonces tenemos que empezar a reconocer esa evidencia e incorporarla en los procesos de toma de decisión. De hecho, ya hay algunos autores que están diciendo, ojo, porque parece ser incluso lo contrario, que somos los adultos los que podemos incrementarle el riesgo de infección a los niños y no en vía contraria. O transmisiones niño a niño, que es uno de los temas, digamos, donde ha habido también mucha preocupación. Entonces, esos asuntos es importante que los tengamos presentes. Entonces, con eso, tenemos que estas respuestas que implican una decisión política tienen que empezar a reconocer esos elementos también. Y eso, por ejemplo, hace pensar en función de lo que tú me estás preguntando,
que, por ejemplo, tendríamos que empezar a decir cuáles son los grupos prioritarios. Entonces, vamos a dividir los grupos entre los más pequeños, los menores de 10 años, y los grupos, el grupo mayor de 10 y 19, 18 años. Por un lado, con el grupo más pequeño, lo que se encuentra es que parece ser ese grupo donde los riesgos de susceptibilidad y severidad son menores, pero claro, está la preocupación que son los que se pueden adherir mucho menos a las medidas de, digamos, de bioseguridad. Entonces ahí tenemos que generar un balance alrededor de eso. Por otro lado, el grupo de adolescentes, pues es donde los riesgos ya pueden ser mucho más altos en términos de susceptibilidad, de transmisibilidad, etc. Pero son los que adicionalmente se pueden adherir mucho más a las medidas de control. Entonces ahí hay que hacer un balance. Pero también están las necesidades. El grupo de niños menores tiene unas necesidades muy particulares en términos de lo que implica y lo que han dicho mis antecesoras alrededor de eso, en términos de lo que implica la escuela para, ello, para ellos, para su desarrollo socioemocional, su desarrollo cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer una serie de avances alrededor de esos asuntos. Pero lo que hay que ver es que hoy tenemos más o menos 75 países que tienen escuelas abiertas. Y tenemos tres tipos de países alrededor de eso. Y tenemos que ir aprendiendo de esa evidencia. Hay países que nunca cerraron. O sea, que nunca, en todo el transcurso de la epidemia, nunca, de la pandemia, nunca han cerrado. Hay otros países que han ido haciendo aperturas graduales. Y hay otros que incluso están casi que con aperturas completas. Y dentro de esos que tienen algún tipo de apertura, también encontramos mucha variación. Algunos incluso, digamos, una cosa que se ha propuesto particularmente es todo el tema de distanciamiento físico, pero algunos países incluso están permitiendo ya ciertos niveles de integración de los niños y de posibilidades de que puedan relacionarse. Ahora, una de las cosas que sí es como característica en casi todos estos países es clases pequeñas. Incluso algunos autores han dicho incluso los beneficios que eso tiene para el desarrollo cognitivo de los niños y para resolver problemas de rezago, cursos mucho más pequeños y que ustedes son expertos en todos esos asuntos. Entonces, creo que tenemos que empezar a usar toda esa evidencia y no quedarnos en lo que alguna de las antecesoras mencionaba, de ese discurso polarizante sin empezar a incorporar esos asuntos. Y yo quisiera cerrar como con algunas ideas alrededor de esto. Uno es que la evidencia y basados en un principio que es muy importante en salud pública, que es el principio de precaución, fue que se cerraron las escuelas. O sea, nosotros no teníamos evidencia sobre este virus. O sea, se cerró porque teníamos la evidencia de otros tipos de infecciones respiratorias donde los niños y juegan un papel importante en términos de la transmisión. Por eso se cerraron las escuelas. No porque tuviéramos evidencia de que COVID tenía un efecto importante en los niños, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tenemos que reconocer la evidencia nueva. Entonces, es importante decirlo y no quedarnos con que era que sabíamos que el COVID tenía ciertas características, no sabíamos. Entonces, usamos evidencia de otros tipos de infecciones para tomar esa decisión. ¿Qué se ha dicho hoy? Que el efecto de las escuelas, y entonces, no pareciera ser el que inicialmente se había establecido, y eso es lo que está mostrando la evidencia. Entonces, ahí creo que tenemos que, porque hay una cosa que a mí me preocupa como saludista, y es que creo que de alguna forma hay un discurso de estigmatización de niños y de las escuelas. Y creo que eso es muy preocupante, que ese sea el mensaje que debe. O sea, las escuelas no pueden ser la oveja negra de la pandemia. No hay evidencia para decir eso. No hay evidencia para decir que los niños son la oveja negra en la pandemia y que son los que van a llevar a que la pandemia no se pueda controlar, etcétera, etcétera. Eso no hay evidencia que soporte ese argumento. Y lo tercero, que ya lo han dicho de alguna manera, pero yo lo quiero reiterar desde la perspectiva de salud pública, es que hay que poner la escuela en contexto. O sea, hay que poner la escuela en el contexto de cómo está la transmisión y la situación epidemiológica en el contexto donde está la escuela. ¿Sí? No es lo mismo contextos donde hay una situación epidemiológica muy compleja a contextos donde la situación epidemiológica no es tan compleja. ¿Sí? Entonces creo que esas, digamos, serían como los primeros elementos que yo aportaría a la conversación. Muchísimas gracias, Diego. Yo creo que con todos los insumos de este gran equipo de panelistas,
Quisiera darle la palabra a la viceministra para que pues, nos cuente, pues como se ha dialogado en este espacio, pues son muchas las dimensiones, por supuesto las sanitarias, pero también las de aprendizaje, las socioemocionales. Sí, pues darle un espacio para que nos cuente un poco las acciones que se están haciendo, pues a nivel sanitario o a nivel también, digamos, del ministerio en los colegios para facilitar esta eventual reapertura, viceministra. Y pues o acciones que tengan planeadas, digamos, para esa eventual reapertura. Gracias, Sandra. Perfecto. Mire, yo quiero empezar con un tema rápido para ponernos, seguir, digamos, dando contexto al ejercicio. Voy a leer unas cifras para que las tengamos como en el radar todo del caso de Colombia. En Colombia existen cerca de 43.677 sedes de instituciones educativas. No instituciones, cada institución puede tener varias sedes. Es decir, ya el tema mismo de la infraestructura, de las cuales 35.128 son rurales, lo que corresponde al 80% del total. 8.549 son sedes urbanas. Y un dato adicional, Sandra, de esas 18.434 sedes que corresponden al 42% del total del país, tienen 20 estudiantes o menos. Esto para, insisto, un tema de ponernos todos como de qué país estamos hablando. Porque ahí nos concentramos en la oferta de las grandes ciudades. Y yo creo que nace una explicación clara del caso, inclusive una ciudad como Bogotá, también entendida de manera particular por zonas rurales. Y de ahí para adelante uno podría, digamos, seguir para un poco justificar por qué nosotros seguimos y empezamos y seguimos, obviamente, insistiendo en la preparación para el momento en que sea pertinente hacerlo. El planteamiento nuestro, después de leer muchos documentos, y Diego lo ratifica ahorita, es en el corto y en el mediano plazo, nosotros tenemos que aprender a convivir con el virus. Necesitamos prepararnos claramente porque nos han dicho, esto no es un tema de 15 días, de un mes, de dos meses. Entonces, ¿qué hace el ministerio? Rápido, define y sale de la lógica de pasar un documento por 15 días, otro por 20 días, otro, y dijimos, vámonos ya con una apuesta de línea, al menos por lo que resta del año. Salen entonces los lineamientos, y esos lineamientos fueron entregados a finales de la primera semana de junio, y sobre esa ya empezaron a trabajar las entidades territoriales. ¿Qué fue lo que se les dijo a ellos? Iniciemos con una caracterización. Hacían referencia al tema de infraestructura. Revisen las condiciones de su infraestructura. Qué es posible y qué no es posible adaptar pensando en volver. Revisen los temas de talento humano. Nosotros tenemos un grupo, digamos, en total en Colombia, entre el sector oficial y privado pueden existir alrededor de 450, 470 mil maestros entre directivos, docentes y docentes. Del sector oficial, un poco más de 330 mil. Hay que revisar edades de los maestros y comorbilidades de los maestros para también mirar con qué condiciones cuentan. Tienen que mirar el tema de transporte para poder revisar si evidentemente el desplazamiento de los niños es o no manejable en el tema de retornar. Pero también tienen que medir, porque nosotros sobre esta lógica, y obviamente lo que hemos dicho todo el tiempo, pasa inicialmente por la voluntad de la familia. Y una voluntad de la familia orientada, cuando entregamos los documentos, el documento de lineamientos venía acompañado de 12 anexos técnicos. Uno, tal vez el segundo, después del marco normativo, es el referido a los temas de participación infantil. Nosotros desde el ministerio somos solamente una entidad rectora y nos movemos mucho en la lógica de la política y en el tema de recursos. Pero quienes administran el servicio educativo son las entidades territoriales. Entonces dijimos volcarnos totalmente a hacer un trabajo directo con cada una de las entidades territoriales. Es impresionante la manera en que hoy existe la comunicación y me parece importante decirlo porque también se ha desinformado mucho en que nosotros no hemos trabajado directamente con las entidades territoriales. Hoy, semanalmente, mínimo con cada entidad territorial, hay dos o tres. Unas entidades territoriales obviamente ameritan mucho más acompañamiento. Las que tienen mayor afectación, obviamente, estamos porque, Isabel lo decía, la condición de la salud, el tema de salud mental de los maestros y de los equipos de las secretarías de educación es vital. Mire, estaba en esta reunión y me estaban ahorita entrando un secretario de educación, uno, afectado. Pero también ayer en otra, inmediatamente, un profesor fallece por el tema
O sea, es un tema ya que el sector lo tiene adentro, es decir, que ya diariamente se está conviviendo y también requiere que revisemos la salud mental de todos, pues ahí sí como comunidad educativa amplia, si se quiere. Entonces, entregamos esas orientaciones para que se tuvieran miradas particulares con los temas de participación. Es fundamental saber qué está pensando un niño y cómo está. Los temas de discapacidad, no porque per se sea una condición de vulneración, sino porque los apoyos pueden requerir unas condiciones adicionales en el alistamiento. Los temas de residencias escolares, comunidades indígenas, el tema de primera infancia, que Isabel lo ha trabajado mucho, lo conoce y tenemos trayectorias. Ahí hay muchas cosas por resolver todavía. La evidencia muestra, o mejor, más que la evidencia, los reportes de lo que han sido los actuales, las acciones de muchos países muestran inclusive contravías importantes, no esquemas de protocolos para niños menores de 5 años. Es decir, relacionado el tema del contacto físico y el tema del tapaboca puede ser perjudicial. Otros nos dicen, mejor no salir ellos. Nosotros dijimos, van a salir después de 2 años y la postura que tenemos hasta ahorita es, vamos con unas condiciones básicas de entender unos temas de distanciamiento físico y unos temas de tapabocas. Y viene toda la discusión que la tenemos que dar entre todos. El tema de distanciamiento físico entre un niño de 3 y 5 años, claro, los que hemos estado trabajando en temas de primera infancia, ese es un interrogante que necesitamos debate y discusión para avanzarlo. O sea, a mí me parece una maravilla esa invitación que hace Edna y es, hablemos, este es un tema serio para el país. Es muy importante. Aquí no cabe otra agenda distinta, sino la del bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están siendo beneficiados del sistema educativo. Bajo esas premisas dijimos, nos fuimos, entregamos el lineamiento, empezamos a trabajar y te quiero dar datos recientes de hoy. Nosotros ya hemos recibido respuesta de casi todas las entidades territoriales. En este momento nos falta que 3 de las 96, 13 entidades territoriales nos manden por escrito cuál es la respuesta frente a su decisión de cómo empezar. 26 ya dijeron, empezamos. Y empezamos y vamos a empezar primero por zonas rurales y por zonas no COVID. Por ejemplo, fue lo que en este momento podemos estar pensando que cerca de un 5%, un 4%, un 8% de la matrícula empiece a pensar, dependiendo qué pasa a finales de agosto o en el momento que consideren, empezar a contemplar esas posibilidades. Aún así, la decisión del ministerio es, independientemente de lo que decida la entidad territorial, tenemos que empezar a prepararnos. Entonces, Isabel lo decía, esto tiene un tema de inversión fuerte, importante. Entonces, hay unos recursos que son propios del sector, que se entregaron para apoyar conectividad y que se entregaron para apoyar los temas de recursos para material impreso, porque tenemos un gran rezago en conectividad. Ciudades como Bogotá pueden llegar a tenerlo y lo tienen, pues ya imaginemos, por ejemplo, las zonas rurales del país. Entonces, evidentemente, ahí, mientras avanza la agenda de conectividad, nosotros no podemos poner el proceso de aprendizaje de los niños a esperar. Entonces, entregamos esos recursos. Pero adicional, nos fuimos con los recursos del FOME, los que están básicamente para el fondo de emergencia que se tiene en este momento. Y dijimos, nos vamos con todas las sedes educativas y vamos a empezar a poner un protocolo básico para el 100% de las sedes educativas. En ese proceso ya estamos en este momento haciendo el giro entre Hacienda, Educación y a la entidad territorial, mirando cuál es el mejor mecanismo. Cubre que básicamente lavamanos, posibilidades de lavamanos para el tema de jabón y del tema de acceso a agua y jabón, y entonces eso pasa también por mirar en las entidades territoriales el tema de acceso a servicios públicos y de agua, y pasa por el tema de termómetros. Cuando una entidad territorial nos dice, nosotros vamos a empezar, pues entonces hacemos una transferencia adicional para el tema de protocolos físicos, los directivos, del personal administrativo, de vigilantes, de los maestros y de los niños. El tema de las condiciones básicas ya de dotaciones concretas de jabón, de desinfectante y el tema de tapabocas para toda la población. Eso está contemplado de esa manera y me parece que es importante que como acciones, digamos, se vengan conociendo en el ejercicio de qué es eso de irnos preparando y qué ha venido haciendo el ministerio en esa materia. Los recursos de alimentación escolar, en esto, Sandra, y con esos comentarios voy cerrando,
fundamentales en este momento. Estamos llegando a cerca de 6 millones de niños, pero es que está pasando algo. Los niños antes tenían su alimentación, algo, la que se fuera posible en su casa, y algo que recibían adicional, un complementario por el PAE. Como el PAE hoy llega a sus casas, se ha constituido en algunos casos en la comida de los niños. Entonces, esto yo insisto, hay que mirarlo un poquito con cabeza fría, de las discusiones que uno dijera mejor no darla ahorita, porque es que esto es muy complicado y esto es impopular, dirían algunos en este momento, pero hay que darle responsable, es responsabilidad con los derechos de los niños. Y así como consultamos expertos epidemiólogos, Diego nos ayuda bastante, también hay que consultar expertos de otras áreas y las implicaciones nos las están mostrando en el mediano plazo. Así que hablar de prepararnos para retornar es un acto básicamente en política pública responsable. No estamos presionando a que sea ya. Nos contestan obviamente con miedo, con angustia, con rabia. ¿Cómo se les ocurre? Sí, se nos ocurre en este momento porque consideramos que es lo que tenemos que hacer para prepararnos y tener unas condiciones básicas. El sistema tampoco va a estar superado totalmente en todo su déficit financiero, de formación de maestros, de capacidad pues en lo territorial para poder retornar. Tenemos mínimo que generar unas condiciones de seguridad para retornar en la forma como está hoy la oferta educativa, que de antemano ya sabemos y por eso avanzamos en una reforma al Sistema General de Participaciones, requiere una transformación de fondo y de más recursos para los temas de calidad, pero no podemos posponer un compromiso con los niños hasta esperar el mundo ideal. Gracias, viceministra. Tenemos un reto muy grande, es que nos quedan 13 minutos y voy a tratar, he estado tratando de mirar las preguntas que están saliendo en el chat. Varias de ellas, la viceministra justamente ya se refirió un poco a ellas, el tema de los recursos, por ejemplo, y de la inversión que se va a requerir para poder cumplir con muchos de los protocolos, el tema de la conectividad en regiones. Pero hay una pregunta que también la mencionó, hay una serie de preguntas relacionadas con la capacitación de los docentes y de cómo poder, incluso hay otra pregunta o sugerencia de alguno de los participantes diciendo que pueden incluso hacer redes de maestros para compartir mejores prácticas y las necesidades que tienen los docentes en este momento. Entonces quisiera darle la palabra a Isabel Segovia, que es un tema, uno de los temas que más mencionó también en sus puntos sobre los docentes, si en su experiencia y en las ideas que ella pueda aportar en esta conversación, y también aprovechando ahorita que les dé la palabra, si quieren replicar a alguna de las intervenciones de sus antecesores, bienvenidos. Entonces, Isabel, si puedes ayudarnos con la pregunta de capacitación de docentes, redes de maestros, como buenas prácticas en ese sentido, incluso con la participación de diferentes actores públicos y privados. Sí, Sandra, gracias. Antes de contestarte la pregunta, no es una réplica, realmente es como un complemento. Pues primero quisiera decir, porque nunca vamos a tener mucho más tiempo y creo que probablemente esta es mi última intervención, es que pues me alegra mucho conocer de primera mano qué viene haciendo el ministerio y en ese sentido, pues como decía Edna, lo que falta es un poco de diálogo y de conocimiento y pues de manejo muy apresurado de la información. Y me alegra saber que hay algunas entidades territoriales, además de Bogotá, que están en el proceso de prepararse para la reapertura y que estoy completamente de acuerdo con la vice de que la situación no va a ser perfecta. Por consiguiente, digamos, también hay que tomar en un momento dado la decisión porque, pues, digamos, no vamos a recuperar todo lo que ha tenido el sistema como deficiente antes de poder retornar con los niños a los colegios, porque ellos están, digamos, creciendo. Uno no les puede decir de pronto dejen de crecer. Que ahorita vamos a resolver todo y los dejamos entrar después. Y entonces en eso yo sé que eso es una presión en la política pública muy fuerte, pero es muy importante tenerla en cuenta. Hay un tema antes de los docentes que me preocupa a mí mucho, que es el tema de la voluntad de la familia. Y esto es muy impopular decirlo, pero lo tengo que decir. No, lo de la voluntad de la familia es un lujo de algunos. Y eso es un tema que tenemos que tener mucha conciencia porque hay niños y papás que no tienen ninguna posibilidad de dejar sus niños en las casas a la hora que les toque salir a trabajar. Entonces, puede tener la voluntad de no enviarlos, digamos, pero si las condiciones no están dadas, y como pasa en la mayoría de la población colombiana, pues los niños tienen que ir a algún sitio para que los cuiden. Y si no, entonces hay un detrimento en la calidad de trabajo, en el empleo, en el recurso, y además terminan siendo los niños los culpables. Entonces, me parece que es muy complicado
salir sin darle las herramientas a las familias, a ver cuál es la voluntad que tienen o no. Hay que darles la opción de que puedan estar tranquilos, digamos, de salir seguramente y en las mejores condiciones a dejar sus hijos allá. Y yo creo que eso es un tema muy importante, porque para algunos eso es un lujo y pues algunos podemos simplemente tomar la decisión de no mandar los niños al colegio, pero la gran mayoría de familias colombianas no tienen esa posibilidad, y si la tienen es a detrimento del trabajo, particularmente de la mujer o de las familias en general. Entonces eso era un tema que, digamos, quería decir, porque yo creo que hay que tenerlo en cuenta como política pública. Pues uno a veces tiene que tomar unas decisiones que no son populares, pero que responden, digamos, a una necesidad general. En el tema de los docentes, pues el tema de los docentes yo creo que es un tema en el agobio en el que hemos estado con esta situación, pues se ha ido evidenciando poco a poco, pero que toca meterle muchísimo más la ficha, yo pensaría que mucho más que en el tema de la infraestructura, porque pues los docentes son padres de familia, todos tenemos miedo, están empezando a vivir unas condiciones tremendas. Hace poco estuvimos hablando con un docente de Turbaco y pues nos contó cómo se había muerto un par de compañeros, cómo no los habían podido acompañar, y no pues por una exposición al colegio, sino pues por la realidad en la que estamos, que es un tema tremendo. Y les va a caer una responsabilidad muy fuerte, que es manejar el tema psicoemocional de los niños, que también vienen con unos traumas gigantescos. Entonces, yo creo que lo inicial que uno podría hacer, que es una cosa muy práctica, es empezar a fortalecer las buenas prácticas del tema de la virtualidad y del tema de cómo se está llegando a ciertas zonas para darle, digamos, un impulso a ellos de seguridad en su tema profesional. Ahora, hace poquito estaba mirando unas experiencias en Boyacá que han sido maravillosas en el tema rural, en el tema, digamos, tanto de conectividad como de profesores que se van casa a casa a entregar material, etcétera. Yo creo que esas cosas hay que empezarlas a resaltar y hay que empezar a poner al docente en el centro del debate, dándole las garantías. Porque además yo creo que salir de la casa e ir a interactuar con los niños también emocionalmente les va a servir mucho. Entonces, porque también el encierro y el tema de la conectividad que nos molesta a todos, pues el docente está acostumbrado a estar con los niños también y trabajar con ellos. Entonces, sí creo que las redes, sí creo que el tema de resaltar experiencias exitosas, aunque sea en el tema práctico, y obviamente todos los apoyos que se puedan dar desde el sector público para el tema psicosocial, pues son vitales. Muchas gracias, Isabel. Otra pregunta que hay en el chat y que la quiero pues como unir es todo y se la quiero hacer a la Secretaría de Educación y pues de pronto si la vice tiene alguna réplica en ese punto, y es sobre las rutas de atención para evitar el abandono escolar. O sea, ¿qué rutas, por ejemplo, la Secretaría de Educación está teniendo en este momento, o qué acciones que de pronto pueda inspirar a otras secretarías sobre seguimiento a estudiantes y rutas para evitar el abandono escolar? Sandra, gracias. Pues lo primero es que nosotros tuvimos que entender la complejidad del sistema educativo, pero frente a la pandemia, porque es que eso no lo sabíamos. O sea, uno trataba de entender cómo se comportaba la matrícula, la planta docente y demás, pero no frente a la pandemia, cómo era que teníamos que actuar. Entonces, eso fue, digamos, de las primeras cosas que nos permiten decir cuál es esa ruta que vamos a seguir para que tengamos esa compañía permanente en los niños y las familias. Entonces, al cambiar, cuando uno entiende esta complejidad, ahorita Constanza decía 43.677 sedes educativas. Bogotá tiene 750 sedes, 20 localidades, ¿cierto? Nuestra matrícula ha subido, porque eso también es importante, también como un poco respuesta a lo que nosotros estamos haciendo con las familias. Entonces, entender eso, toca cambiar el proceso, toca transformar la pedagogía, la forma en como los maestros están interactuando con los estudiantes es distinta. Toca incluso hacer ajustes de contenidos. Francesco Tonucci, quien nos está como acompañando en varias actividades, él nos decía que cómo queremos nosotros que los niños, los jóvenes recuerden esta etapa de su vida, y sobre eso reforcemos contenidos. Entonces seguramente vamos a tener que incentivar más la lectura, más la educación por proyectos, volver a esa discusión de ciclos y demás. Entonces, cambiar procesos, cambiar pedagogías, cambiar contenidos, y por lo tanto cambia la evaluación. Entonces cuando uno dice
¿Cómo le hago seguimiento al ritmo de aprendizaje de los estudiantes? ¿Cómo hago para que estos estudiantes se mantengan? Pues cambia. Nosotros en Bogotá diseñamos la estrategia Aprende en Casa. Hoy tenemos Aprende en Casa versión 2.0 porque recogimos como las experiencias de lo que fue el primer semestre y cómo hacemos frente a este segundo semestre. Aprende en Casa tiene 4 canales, que es el virtual, la televisión, el radio, pero también la entrega de guías físicas. Eso lo tenemos que entender y yo, digamos, veo eso en el país y es mucho más difícil. Nosotros logramos llegar a 250 mil estudiantes con entrega de guías físicas. ¿Qué hemos hecho? Uno, tratar de mantener el contacto siempre con las directivas docentes y que las directivas docentes tengan su contacto con los profesores y nosotros a su vez también con los maestros y maestras, a los que de verdad yo lo quiero decir, yo solo tengo palabras de gratitud y reconocimiento con ellos porque se han inventado unas formas maravillosas de llegar a los estudiantes y nosotros lo que hacemos es acompañarlos. Dos, nosotros tenemos que acompañar pedagógicamente este proceso. Entonces, aprovechando, hicimos un ajuste en el calendario escolar y la semana pasada tuvimos nuestra semana de desarrollo institucional. Esa fue una semana clave en la que nos pusimos de acuerdo, discutamos sobre algunos temas con los docentes, con los directivos docentes y miremos cómo hacemos balance de lo sucedido, pero también cómo planeamos. Entonces, nosotros quedamos muy, de verdad, muy agradecidos y sorprendidos. 40 mil personas participaron en la Semana de Desarrollo Institucional. El taller que tuvo en solo presencialidad 5.300 asistentes, cómo elaborar guías. Los maestros necesitan ese acompañamiento en el cómo se elaboran las guías, cómo es que le llegan a los estudiantes. El tema psicosocial, cómo acompañamos a los estudiantes, pero también cómo acompañamos a los maestros y cómo nos acompañamos a nosotros. La virtualidad no resuelve todo, yo lo he dicho, la virtualidad llegó para quedarse, nada que hacerle, nosotros le estamos apostando fuertemente a la virtualidad en contenidos, en la revisión para a cuántos estudiantes les vamos a llegar. Mire, la multipropósito nos dice que 354 mil estudiantes no tienen acceso al computador y al internet, ¿sí? En el plan de desarrollo logramos llegar, vamos a llegar a 100 mil estudiantes. ¿Qué vamos a hacer con estos 254 mil estudiantes? ¿Cierto? Entonces, nos estamos inventando muchas formas en cómo les vamos a llegar. Pero aunque la virtualidad no resuelve todo, pues sí nos va a ayudar muchísimo a resolver. Entonces, estamos completamente apostándole fuertemente a la virtualización, pero acompañada de todos estos elementos emocionales, psicológicos y de bienestar. Comparto con Isabel, comparto con Constanza, las redes de maestros. Lo que están haciendo los maestros es maravilloso y tenemos que generar los espacios para que entre ellos se puedan contar qué es lo que están haciendo, cómo lo están. Una de las cosas más positivas, creo, de todo esto, así como la corresponsabilidad de las familias, es la valoración del maestro. Y esa es una de las cosas que deberíamos sacarle mucho más jugo, pues como academia y como las personas que estamos en este momento ocupando este cargo público, esa valoración del maestro. Entonces, pues hay que mantenernos. Nosotros la búsqueda activa la tenemos, búsqueda activa casa a casa, adicionalmente llamando a los estudiantes, llamando a las familias. Y el otro programa que para mí es fundamental, y Constanza lo decía ahora, es alimentación escolar. Nosotros en alimentación escolar, que nos tocó también reacomodarnos completamente, hoy tenemos muchos más estudiantes en el programa de alimentación escolar de lo que teníamos antes de la pandemia. ¿Sí? Hoy tenemos más de casi 740 mil estudiantes de los 793 mil, que es nuestra matrícula en alimentación escolar. Al inicio de la pandemia teníamos 690 mil. Entonces, es mezclar muchas cosas, muchas pedagogías, muchas formas de llegar a la familia y de verdad que entre todos los que somos comunidad educativa asumamos este reto de continuar con la educación, porque es que efectivamente lo peor que nos puede pasar es que cuando regresemos a los colegios pues no haya pasado nada en los miembros de la comunidad educativa. Es básicamente eso, Sandra.
Muchas gracias, secretaria. Pues bueno, desafortunadamente se nos acabó el tiempo y estamos terminando. Para quienes se conectaron un poco tarde, estamos terminando 15 minutos después porque empezamos un poco tarde. Yo la verdad quisiera, pues no solo por protocolo, pero como realmente legítimamente, acá tenía la temporizadora del tiempo, darle un minuto a la viceministra para que cierre con un mensaje, digamos, a las secretarías de educación, a los maestros, docentes, a los padres de familia, a toda la comunidad. Pues en un minuto, viceministra, qué pena, pero para que usted cierre este conversatorio y darle las gracias a todos. Realmente fue un honor compartir este espacio con ustedes. Entonces, viceministra, le doy el minuto de cierre. Yo voy a aprovechar mi minuto para una cosa, además de decirles que mil gracias por el espacio a todos. Otra cosa bonita que le ha dejado la pandemia al sector, porque aquí han salido muchos aprendizajes muy interesantes para el sector, ha sido el ejercicio de entender que lo educativo no lo puede asumir directamente o solamente o exclusivamente el sector educativo. A nosotros ya, viendo las cifras, deserción es un caso, pero el tema de abandono escolar es un caso crítico en el nivel nacional, con manifestaciones distintas en las entidades territoriales. Nos tocó entrar ya en lógica de nivel nacional, de gobierno nacional, hablar con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con la Consejería Presidencial de Infancia y Adolescencia, y un poco decirles, mire, las variables que juegan acá para poder garantizar condiciones de bienestar y de garantía de derechos de los niños no es solamente un tema de matrícula. Tener a los niños en el sector educativo sí es una condición de protección absoluta, porque un mensaje hemos mandado a los maestros. Sabemos que va a haber rezago. Los maestros están saturados, están asumiendo jornadas laborales muy complejas, porque el tema de la tecnología tampoco estaba en el radar de ellos así fácil, y eso es un esfuerzo muy importante. Además, porque han asociado a que el problema de educación es un problema de conectividad. La conectividad ayuda, apoya, pero aquí el problema es pedagógico. La conectividad entra a ser una forma de poderla suplir y de poder avanzar en temas de procesos de aprendizaje y de otro tipo, digamos, de conexiones que necesitamos. Pero para no, ir en medidas que son de pronto un poco reduccionistas al llevarlas solo al sector educativo, son temas que tienen que ver con la oferta, las condiciones económicas de las familias, el tema de ingresos de las familias, el tema de oferta distinta que le está saliendo a los niños, que no es precisamente la educativa, y las condiciones también relacionadas con alimentación y unos múltiples factores los que hacen, y la invitación a las secretarías de educación, pero también a la academia. Ayúdenos a pensar el problema de manera más estructural, porque los indicadores del sector educativo no logran cobijar de manera estructural y pertinente el análisis de fondo que tenemos que hacer frente a las implicaciones que para la infancia va a tener el tema del COVID y de la pandemia. Entonces, la invitación también, esto hay que sacarlo al sector educativo en el principio de corresponsabilidad. Esto no solamente familias y nosotros, sino que aquí hay muchos sectores que nos tienen que estar ayudando a pensar el tema de las implicaciones de este proceso para los niños, niñas y adolescentes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, viceministra. Gracias a todos los panelistas. Este será el primero de una serie de 8 webinars con diferentes moderadores, diferentes participantes. Esperamos que nos acompañen en los siguientes. Y pues un abrazo y un agradecimiento muy, muy grande a todos los panelistas y a quienes nos ayudaron en tecnológicamente. Hasta la próxima entonces. Gracias a todos. Gracias. Abrazos. Chao. Desde la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes, también queremos extenderle un agradecimiento a todos ustedes por su participación, a los panelistas y a los asistentes que nos estuvieron compartiendo sus preguntas a través de Facebook Live y a través de Webex también. Queremos también contarles que a través del chat, antes de irnos, les vamos a compartir dos enlaces. Un primer enlace es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que nos cuenten cómo fue su experiencia en esta actividad. Y adicionales, estamos compartiendo otro enlace, que es el enlace de la página de contenidos digitales, donde van a conocer otras actividades como estas que tenemos programada y van a poder volver a vivir esta actividad si quieren volver a verla. También queremos contarles que el día de hoy a las 3 de la tarde tendremos un webinar con el Ministerio de Educación Nacional también sobre inclusión y equidad en la educación. Los esperamos allí. Mañana tendremos también con el Ministerio a las 10 de la mañana el webinar de la radio y la televisión en las mediciones de la flexibilización curricular.
Los esperamos en estas actividades, conózcanlas, participen y bueno, nos vemos en la próxima. Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Que tengan un feliz resto de día. Estela, ¿estás ahí? ¿Y Camilo? ¿Están ahí?